Ese es un fenómeno que quizá en el pasado se veía como un aspecto negativo, ¿no? Quizá era típico de los prisioneros, por ejemplo. Hoy en día eso ha quedado atrás, ¿eh? Como usted lo sabe. Son muy comunes estos tipos de tatuajes y nos encontramos a esta hora precisamente con el dermatólogo Brian Brosnan de Kaiser Permanente en Panorama City, Lancaster, las oficinas de Kaiser Permanente por allá. Doctor, ¿qué tal? Muy bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido a Primera Edición. ¿Son lesiones estos tatuajes? Sí, los tatuajes son lesiones y como cualquier incisión, raspón, cortada o perforación, sangra. Y si no se respetan los pasos de cuidar, también tienen los mismos riesgos de infectarse. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que se corre al momento de ponerse uno de esos tatuajes, ¿no? Algunos riesgos son si un artista de tatuajes comparte tinta entre clientes, estás en riesgo de contraer infecciones cutáneas bacterianas y virales como el hepatitis y también el virus que causa el SIDA. Ahora, dijo algo importante, perdón, doctor. Si comparten tinta, porque sí. Pueden que cambien la aguja o lo que se utilizan, las pistolas que utilizan para ¿no? Hacer estos tatuajes. Pero si la tinta es la misma, también se corre con el riesgo. También, esto es la verdad. Si comparte cualquier porción del equipo que usa para los tatuajes, estás en riesgo de contraer esto. Eso es importante. ¿Sí? ¿Eh? Uh-huh. ¿Cuáles son, doctor, hablemos acerca de cómo puede uno identificar si un tatuaje está infectado, por ejemplo? Sí, hay varias cosas que puede salir mal, como si hay problemas de pus o si hay cambios en el color alrededor del tatuaje, o si hay cambios en la textura, o si tiene dolor excesivo, claro. Estos son señales de infección. Ahora, ¿estas infecciones se dan solamente cuando se pone el tatuaje inicialmente o se pueden dar